Muy buenas noches, señores. Buenas noches a ustedes y muchísimas gracias por haber venido. Esta noche no estamos, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, pero se lo digo yo, no estamos en nuestro escenario habitual, no estamos en Madrid. Esta noche estamos en Valencia. Transmitimos en directo este programa desde el Centro de Televisión Española en la Comunidad Valenciana. Nos hemos venido hasta Valencia porque queríamos sentar con nosotros a 6 intelectuales de primerísima fila que están participando en el Congreso de Intelectuales y Artistas, llamado también 50 años después, que se está celebrando en esta ciudad y que, entre otras cosas, no es lo único que hace, pero entre otras cosas, conmemora el otro congreso de escritores antifascistas, se llamó, que se celebró en esta ciudad, en Valencia, hace 50 años, en plena guerra. No es ese, el de la conmemoración, como les decía, el único propósito de este congreso. Hay un propósito más amplio, pero mejor que yo lo explica una parte del manifiesto con el cual se ha convocado a los participantes. Un manifiesto que, por cierto, han firmado 4 de los asistentes a este debate. Les leo solamente un párrafo. Dice así: lo que interesa 50 años después de la celebración, como les decía, del otro congreso de escritores antifascistas, lo que interesa 50 años después, a la luz de la experiencia histórica, es una reflexión crítica. Es hora, dice el manifiesto, de reafirmar verdades que siguen siéndolo, pero también de denunciar cegueras y engaños que siempre lo fueron. Hora del esclarecimiento del papel de los intelectuales, de la exacta naturaleza de su compromiso, del compromiso con la sociedad, naturalmente. Después, la cuestión tantas veces planteada, la sólida historia que una y otra vez se plantea, se estampa ante los ojos de los propios protagonistas, siempre actualizada. ¿Cuál es el verdadero papel de los intelectuales en las sociedades, en la sociedad contemporánea en concreto? ¿Cuáles son sus obligaciones? El Congreso de Valencia, como les decía, en el año 37 se celebraba en guerra. Este se celebra en paz. No existe para Europa la amenaza del fascismo que sí se cernía en la Europa de entonces. Pero hay otro tipo de peligros que preocupan a las sociedades europeas. Y desde luego hay peligros mucho más trágicos que amenazan a otros pueblos en todo el mundo. De todas estas cosas queremos hablar con estos señores tan importantísimos que, antes de presentarles, les diré que, más que hablarles sentada, lo que me pide el cuerpo es hablarles de rodillas, de lo mucho que les admiro. Son estos señores. Octavio Paz, muy buenas noches, señor Paz, y gracias por haber venido. Octavio Paz es poeta mexicano, autor de títulos como Entre la piedra y la flor, A la orilla del mundo, Semillas para un himno o La estación violenta. Autora también de numerosísimos ensayos y muy importantes, uno de ellos El laberinto de la soledad, Puertas al campo, Los hijos del limo o Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Octavio Paz asistió hace 50 años al Congreso Internacional de Escritores que ahora se conmemora aquí. En esta ocasión, esta vez, en el año 87, Octavio Paz ha pronunciado el discurso inaugural del que se ha ocupado toda la prensa española y extranjera, pero en la que en la prensa española se ha destacado especialísimamente una frase del señor Paz, según la cual la democracia y la monarquía han sido los auténticos vencedores, finalmente, de la Guerra Civil Española. Jorge Semprún, muy buenas noches y gracias. Señor Semprún es escritor y guionista cinematográfico también. La mayor parte de su obra fue publicada primero en Francia, donde vive, en París, desde hace muchos años. El largo viaje, La segunda muerte de Ramón Mercader, la autobiografía de Federico Sánchez y La montaña blanca son algunos de los títulos de sus obras. De sus guiones cinematográficos son particularmente conocidos La guerra ha terminado, Z y La confesión. Jorge Semprún fue dirigente del Partido Comunista de España hasta que fue excluido de él en el año 64. Sus experiencias en la clandestinidad han sido ampliamente reflejadas en su obra. Manuel Vázquez Montalbán, buenas noches y gracias. Señor Vázquez Montalbán inauguró este programa de debate. Le doy la bienvenida de nuevo. El señor Vázquez Montalbán es escritor y periodista. Además de numerosos trabajos en prensa, ha publicado libros de ensayo, como Crónica sentimental de España, Cuestiones marxistas, entre otros. Libros de poesía, A la sombra de las muchachas en flor y Una educación sentimental. Y novelas. De esas novelas son particularmente conocidas las protagonizadas por el personaje del detective Pepe Carballo. Yo maté a Kennedy, Los mares del sur y Asesinato en el Comité Central son algunos de los títulos. Manuel Vázquez Montalbán es un gran gourmet y se ha ocupado de ello en sus libros también. Mario Vargas Llosa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Señor Vargas Llosa es escritor peruano. Ha vivido muchos años en Europa, en París, en Barcelona también y en Londres ahora. Ha publicado toda su obra en España: La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, Los cachorros y La guerra del fin del mundo son algunos de los títulos de sus novelas. Señor Vargas Llosa ha escrito también algunos ensayos y muchos trabajos periodísticos. Es uno de los principales representantes de lo que en su día se llamó el boom de la literatura hispanoamericana. Fernando Savater, buenas noches. Hola, buenas noches.
El señor Sabater es filósofo y es escritor, es donostiarra, profesor de ética de la Universidad del País Vasco, conocido fundamentalmente por sus ensayos La infancia recuperada, sobre Ciorán y Panfleto contra el todo. Fernando Sabater ha publicado también algunas novelas, como el libro de Job, y ha escrito y estrenado teatro, Vente a Sinapia, por ejemplo. Fernando Sabater ha escrito numerosos artículos también para la prensa, muchos de ellos relacionados con los problemas de la sociedad vasca hoy. Y Juan Goytisolo, muy buenas noches, señor Goytisolo, y gracias. El señor Goytisolo es escritor, es barcelonés y vive en París desde hace 30 años, más o menos. Vive también parte del año en Marrakech, viaja por el mundo, no sé si tiene domicilio exactamente fijo. Buen conocedor del mundo árabe, como se refleja tanto en su obra novelística como en los muchos ensayos publicados en distintos medios periodísticos. Su trilogía, Señas de identidad, La reivindicación del conde Don Julián y Juan sin tierra, le sitúa como uno de los grandes narradores españoles de los últimos años. Coto vedado y En los reinos de Taifa son por ahora sus últimas obras publicadas. Con todas estas personas, pues, vamos a intentar averiguar cuál es el compromiso, qué grado de compromiso tienen los intelectuales en la sociedad contemporánea. Y algunas otras cosas, si caben, en esta hora y media. Primero les ofrecemos, como todas las semanas, ese pequeño reportaje que esta ocasión, de nuevo, es solo un esbozo de lo que hay que hablar. A lo largo de esta semana se celebra en Valencia el Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas, cuyo objeto principal es la discusión sobre cuál pueda ser o cuál deba ser el compromiso del intelectual en nuestro tiempo. Pero es también una conmemoración de aquel otro Congreso de Intelectuales, conocido como Segundo Congreso de Escritores Antifascistas, que se celebró en Valencia en julio de 1937, hace ahora 50 años. Entonces Valencia era temporalmente capital de la República y esta, la República, era el símbolo internacional de la resistencia frente a un fascismo en plena ofensiva contra los sistemas democráticos y constitucionales en Europa. La polémica, inevitable y necesaria en toda reunión de intelectuales, acompaña también, cómo no, a este congreso, iniciado, por cierto, con la significativa ausencia de destacados creadores europeos y latinoamericanos. Pero la unidad que se alcanzara entre los intelectuales hace unos 50 años es, en la Valencia de 1987, imposible, y probablemente no se busca tampoco. Desaparecida la causa que la provocó, la amenaza del fascismo, el mundo cultural es en este congreso todo un abanico de posiciones a la hora de definir o de redefinir, más bien, la función del intelectual en la sociedad y su grado de compromiso con esta. La cultura, al no ser acosada por el asalto a la razón que es el fascismo, se manifiesta libre, rica y plural en esta parte del mundo. Pero hay que decir que, sin olvidar los múltiples aspectos oscuros e injustos de los regímenes democráticos europeos, son hoy otros los países del mundo en que ese radical atentado a la razón toma formas distintas a las del fascismo europeo previo a la Segunda Guerra, pero conserva su misma esencia de violencia y de ultraje al ser humano. En esta realidad, los intelectuales debaten hoy los problemas sociales que rodean a la creación, pero también debaten las cuestiones nuevas que plantean los nuevos tiempos. Revolución científica y técnica, mercantilismo exacerbado, proceso de concentración y centralización editorial, alarmante, la manipulación de las conciencias o nuevas tecnologías. ¿Cuáles puedan ser las conclusiones de este Congreso de Intelectuales? ¿Será, como dijo Octavio Paz, la ocasión para hacer un cierto examen de conciencia? ¿Están los intelectuales condenados a ser utilizados por exceso o por defecto de compromiso por los distintos poderes políticos? ¿Es este quizá un congreso excesivamente centrado en la realidad europea? ¿Cuáles son las nuevas preocupaciones sociales a las que se enfrenta el intelectual de hoy? ¿Cuál ha sido el papel de los intelectuales en nuestras sociedades en este último medio siglo? ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál su grado de compromiso? A
Hablemos primero, si les parece a ustedes, un pelín del congreso que se está celebrando ahora. Yo le quiero preguntar a usted, señor Goytisolo. Usted en alguna ocasión ha dicho que los congresos le aburren soberanamente y que solamente va a aquellos que tienen para usted interés. Que este tenía interés porque podía ser la ocasión de que se planteara una seria reflexión para los intelectuales. Desde su punto de vista, ¿en este congreso se está reflexionando sobre el papel de los intelectuales? Yo creo que en términos generales sí. El propósito que nos reunía, es decir, de no conmemorar, sino de reflexionar, yo creo que se está cumpliendo. A mi manera de ver, con unos ciertos límites. La reflexión hasta ahora se ha centrado prácticamente en el espacio cultural europeo, y esto es lógico, puesto que España pertenece a él. Precisamente el tema de uno de los temas del debate de mañana será otro espacio. No hay que olvidar que Europa y la prolongación de Europa representa una quinta parte de la población del globo, y si no hay violencia, por fortuna, ahora en España, la violencia se ha trasladado, por ejemplo, al otro lado del Mediterráneo. Hay una guerra civil muy parecida a la española en el Líbano, y sería también interesante que alguna vez hubiera un congreso de solidaridad de los escritores reflexivos con respecto a la tragedia libanesa y a los orígenes y a las causas. Señor Vázquez Montalbán, ¿usted está de acuerdo en que este congreso, como dijo el señor Paz, podía ser bien la ocasión de hacer un examen de conciencia? ¿Usted está de acuerdo con hacer un examen de conciencia, o con que sea esta la ocasión? La lástima es la fórmula lingüística. Examen de conciencia, que en España nos suena a ejercicios espirituales. Pero evidentemente los exámenes de conciencia siempre son necesarios, y creo que este congreso era la ocasión de hacer un examen de conciencia histórica, y sobre todo motivado por el hecho de que es la conmemoración del aniversario. Sin embargo, creo que si nos redujéramos a eso sería un ejercicio insuficiente, porque por la propia fugacidad de la cultura, el carácter fugaz que adquiere la cultura, la sociedad, que de hecho no es que espere mucho de los congresos intelectuales, pero algo espera, eso tampoco lo hemos de olvidar, espera que poder identificarse con los congresos. Entonces, identificarse con un congreso significa que el congreso asuma parte de la realidad. Por lo tanto, el pasado y una reflexión sobre el pasado me parece interesante, pero me parece mucho más interesante si el congreso, respuestas no, porque respuestas totales no se pueden dar nunca, es una ambición a la que hay que renunciar para siempre, pero sí que al menos enunciara los problemas contemporáneos. Señor Paz, ¿por qué dijo usted? Quisimos ser, dijo usted en el discurso inaugural, quisimos ser hermanos de las víctimas y nos convertimos en cómplices de los verdugos. Bueno, lo dije porque era verdad. ¿Qué quería decir? Bueno, por ejemplo, movidos por una justa pasión de igualdad, una justa pasión revolucionaria, que además me parece que sigue siendo actual, que sigue siendo vigente, que el deseo de transformar este mundo injusto sigue siendo una verdad, no podemos renunciar a ella, nos convertimos en cómplices de verdugos y de autócratas como Stalin. Eso es todo lo que quise decir. Y que había que reflexionar sobre esto, hacer un examen de conciencia. Yo no estoy tan en contra del examen de conciencia. Primero porque, en efecto, tiene que ver con el cristianismo, pero después de todo, Nietzsche, que al cual no se le puede acusar de debilidad frente al cristianismo, dijo que una de las pocas cosas vivas que habría que reivindicar del cristianismo es esto, la capacidad de autoexamen, porque el examen de conciencia implica autoanálisis. Evidentemente, también estoy de acuerdo con usted, con Vázquez Montalbán, de que de ninguna manera el examen crítico es suficiente. Es necesaria otra cosa. Además, vivimos en un mundo muy distinto al mundo de 37. Pero no es solamente una reflexión sobre el pasado. Yo diría que la reflexión que estamos haciendo es una reflexión sobre el presente y sobre los peligros actuales. Actuales, los peligros actuales. No estamos frente al fascismo, pero estamos, por ejemplo, frente a la guerra. Ese es un problema esencial que apenas hemos tocado. Señor Vargas Llosa, si en el año 37 se cayó en el error del dogmatismo, que es una cosa que se ha dicho con muchísima frecuencia sobre aquel congreso, ¿usted considera que existe hoy el peligro de que se caiga en el dogmatismo contrario? Mire, creo que el dogmatismo es un fenómeno, desgraciadamente, todavía muy presente en muchas partes del mundo, y que incluso asoma a veces la cabeza en las sociedades que parecen haberlo desterrado.
Yo vengo de un mundo donde el dogmatismo está todavía, desgraciadamente, muy vivo, y es uno de los obstáculos mayores que tiene el sistema democrático para consolidarse. Un sistema que está arraigando en América Latina, que cuenta con un gran respaldo popular, pero que todavía es muy débil y muy imperfecto. Y uno de los grandes problemas que tiene para perfeccionarse y consolidarse es que todavía el espíritu dogmático es muy grande, está muy extendido, y sobre todo en el medio intelectual. Algo que a veces en Europa es difícil de entender, porque en los últimos 20 años, en ese sentido, en la Europa Occidental ha habido un gran cambio en el medio intelectual. No en los años 50 y 60, donde creo que el espíritu dogmático todavía permeaba mucho el medio intelectual europeo, pero creo que eso hoy día ha cambiado, y desgraciadamente en América Latina todavía está por cambiar. Señor Semprún, la ausencia de algunos destacados intelectuales en este congreso se interpreta en algunos lugares como una acusación velada a los presentes de haber abandonado en cierto modo la función crítica que compete a los intelectuales contemporáneos. Y entre otras cosas también se ha pedido, yo no sé si oficial u oficiosamente, que este congreso se llamara también antifascista. ¿A usted qué le parece? A mí me parece, no sé, de las ausencias no estoy en condiciones de decir por qué son tan ausentes los ausentes. No, no le pregunto eso, le pregunto, ¿qué le parece a usted esa acusación velada de que es que este congreso no es suficientemente cumplidor en lo que a la función crítica del intelectual se refiere? Me parece una acusación falsa. Falsa. Me parece una acusación falsa. Me parece que no podía llamarse antifascista, porque si el problema del Congreso del 37 era precisamente, independientemente de las manipulaciones a las que ha aludido Octavio Paz, independientemente de otras muchas cosas, el objetivo era evidentemente de la solidaridad antifascista, y era el problema del momento, el problema de la guerra de España, el problema de la guerra civil, hoy no es ese el problema. Hoy podríamos decir Congreso de Afirmación Democrática, pero eso pareciera un Congreso de partido político más que un Congreso de intelectuales. Yo creo que hoy se trasluce en las labores del Congreso, que me parece muy interesante, cuál es el contenido mismo, que no hace falta calificarlo de antemano de una cosa ni de otra. Señor Sabater, ¿usted cree o no que los intelectuales de hoy son deudores incluso de los errores de los intelectuales que participaron en aquel congreso del 37, que en última instancia, lo someto a su consideración, pudieran ser dogmáticos, pero sí se levantaron para luchar contra una amenaza cierta, cuál era la del fascismo en Europa? Claro, yo pienso que primero los errores son tan educativos, probablemente más, tanto los ajenos como los propios, son tan educativos como los aciertos relativos. Es decir, el hecho de que personas de coraje y de inteligencia se hayan equivocado por uno, pues es una gran ayuda, porque uno entonces puede evitarse el caer con mayor debilidad o con menos fuerza en esos mismos errores, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el que una serie de personas hayan jugado su vida y hayan jugado con su vida y con sus ideas y con su compromiso y con su sangre mismo en ocasiones, en defensa de unas ideas que en ocasiones pues se revelaron más o menos fructuosas, que cuyas perplejidades todavía nos siguen iluminando. Entonces yo creo que reflexionar sobre ese congreso es algo muy positivo y nos ha ayudado mucho a todos, y todos somos efectivamente deudores tanto de sus errores como de sus aciertos. Yo les meto a todos ustedes la pregunta: ¿es realmente inexcusable que los intelectuales cumplan o asuman un compromiso respecto de la sociedad? ¿Les escucho? Yo creo que los intelectuales del 37 no se equivocaron. O sea, los intelectuales del 37 eligieron muy bien el enemigo. Lo que ocurre es que quizá simplificaron la cuestión. Y no vieron un cuadro general de época, porque era una época que facilitaba las alienaciones. Por ejemplo, no supieron ver pues los procesos de Moscú, no supieron ver la desaparición de Lenin, como dijo Semprún, no supieron ver todo eso, pero es que era una época en la que las expectativas de cambio eran tan fascinantes, tan tremendas, tan urgentes, que la capacidad de alienación era muy superior a la que podemos tener en estos momentos. En estos momentos ser alienado sería un pecado, y en cambio en el 37 yo creo que es un pecado disculpable. Y no se equivocaron en la elección del enemigo. El enemigo era Franco, el enemigo era Hitler, el enemigo era Mussolini, en el sentido de que hacerles un homenaje. Acertar en la elección del enemigo es algo muy difícil en esta profesión. Pero algunos vieron claro, Manolo. Orwell, por ejemplo, que manifestó su solidaridad con la República de una manera muy resuelta, puesto que vino a España y peleó, ¿no es verdad? Fue a las trincheras. Yo tengo un gran respeto por los que perdieron dentro de los perdedores. Y Orwell y el POM. El POM es un partido que merece un respeto. Pero déjame terminar mi idea. Es decir, Orwell es un hombre que mostró una solidaridad, peleó, pero al mismo tiempo el entusiasmo que era legítimo
no le impidió cumplir su obligación de intelectual, la obligación de pensar, ¿no es verdad? La obligación de reflexionar frente al problema que tenía delante. Y creo que la grandeza de Orwell está justamente en haber sabido combinar, ¿no es verdad?, ese entusiasmo que lo llevó a las trincheras y detectar al enemigo en su complejidad, ¿no es verdad? Porque el fascismo era el enemigo, indudablemente. Pero el otro era también una cara distinto representaba algo perfectamente equivalente al fascismo. Es un escritor muy espléndido, evidentemente. Yo creo que cometió dos errores. Es que no entendió el país. Por ejemplo, hay un comentario suyo sobre el porrón. ¿El porrón del vino? Es que es un comentario completamente inglés. Es decir, es un comentario de un jugador de cricket. Que hace que sospeches de que determinados elementos de lo cotidiano no acabara de captarlos. Ahora, lo fundamental, que fue su horror ante la brutalidad, eso lo captó. Por tanto, eso lo hemos de respetar, evidentemente. Ahora, por otra parte, era un hombre que tenía una óptica que, por ejemplo, yo no es que sea... La crítica es específicamente mía. Yo respeto mucho a un liberal norteamericano que es Trilling, Lionel Trilling, que es uno de los grandes teóricos de literatura y del pensamiento liberal norteamericano, que hace una sanción del Orwell que contempló la Guerra Española muy justa. Es decir, Orwell contempló la Guerra Española con una distancia olfativa. Es decir, para Orwell la Guerra Española, la Guerra Civil Española era una guerra casi de tercer mundo. Es casi una distancia olfativa que muchos intelectuales europeos en estos momentos podrían tener ante un problema marroquí o libanés o de otro lugar. Yo no creo. Sí creo que que no nos equivocamos en 37, que escogimos bien nuestros enemigos, pero que no escogimos bien nuestros amigos, o que mejor dicho, fuimos ciegos de nuestros amigos. No era muy difícil. No pudieron elegir. De acuerdo, era muy difícil. No, sí podíamos elegir, porque Orwell escogió, pero no fue el único, hubo muchos. En primer lugar hubo la gente del PUM, hubo los anarquistas, hubo mucha gente que luchó con las armas en la mano también y que fueron exterminados físicamente. Pero aparte de eso, hubo del otro lado también escritores como Bernanos, que estuvo del lado de Franco y ante los crímenes del franquismo se levantó y no tuvo escrúpulos en escribir ese libro Los grandes cementerios bajo la luna. O bien la escritora francesa Simone Weil, que también denunció. De modo que no solamente Orwell, personaje en muchos aspectos admirable, y que además es verdad que tiene una mirada muy inglesa, muy insular, pero eso es un defecto de nacimiento. Yo diría que tuvieron otro aliado importante y que no marcó tantas distancias ante el asunto, que fue Bergamín. Bergamín era católico, un señorito católico, como lo llama Foxha en Madrid de Corte Checa, y que jugó claramente con los republicanos, y que tenía una mirada católica de la República, y que tenía una mirada católica del compromiso. Bueno, yo diría que tenía una mirada jesuítica, porque realmente es uno de los que justificó. Yo admiré al escritor Bergamín, pero lamenté siempre sus debilidades, como ese prólogo terrible de Bergamín, en que se acusa a la gente del PUM, de agentes de Hitler, de Franco, por ejemplo. Pero cuando hablabas, Octavio, de la elección de amigos, ¿no fue también un poco el problema que el abandono que tuvo la República Española por parte de las democracias occidentales? Es decir, ¿no se encontraron los intelectuales y los republicanos españoles abocados a entregarse un poco, como hoy puede ocurrir, por ejemplo, a otros países en Hispanoamérica, abocados a entregarse a la protección peligrosísima y quizá perversa, en cierta forma, del estalinismo, porque las democracias occidentales no apoyaron suficientemente a la República? Absolutamente. Es absolutamente cierto, y yo en mi discurso lo dije. Dije que los republicanos habían sido víctimas de los que deberían haber sido sus naturales amigos, es decir, las democracias de Occidente. Esto lo dije desde el principio. Y claro, en todo fenómeno histórico, los fenómenos históricos son muy complejos y no vamos ahora a acusar, porque eso es lo peor. Que el drama, quien refleja mejor el drama de lo que ocurrió en aquel momento, es Azaña. Para mí la lectura de lo que escribió Azaña durante la Guerra Civil refleja bastante las contradicciones de un intelectual independiente que veía derrumbarse sus ideales. En cualquier caso, sabía que fuera cual fuera el resultado de la guerra, la posición de la España republicana que él sostenía o que él encarnaba estaba perdida. Digamos, es ya la visión de un escéptico total
Azaña es un hombre de una gran valía intelectual, es un hombre que marca unas distancias ideológicas, o sea, tiene una capacidad de desalienación importante en aquel periodo, pero dice unas tonterías inmensas. Por ejemplo, dice que una de las soluciones políticas de España es bombardear de vez en cuando Barcelona. Y tú ya sabes lo que pasó en Barcelona cuando lo bombardearon en el año 38. Quiero decir que... Señora Clemente-Arlán, sea como sea, y sea efectivamente cierto que el vacío creado por las democracias occidentales un poco colocó a los intelectuales contra las cuerdas del apoyo soviético, ¿cuál fue la visión de la historia de los intelectuales de entonces y qué queda de aquello? Que esa es otra cosa. Bueno, yo creo que es muy complejo porque no todos los intelectuales fueron aliados de los estalinistas, no es cierto. Bueno, ahí está el caso de Azaña, por ejemplo, que fue escéptico, pero hay muchos casos. En mi pequeña experiencia, por ejemplo, yo recuerdo muy bien a Cernuda escribiendo un poema a Lorca, en el cual suprime dos o tres líneas porque sabe que la censura republicana no se lo va a permitir. Y esto es un pequeño ejemplo. El poeta León Felipe, que escribe un poema en el cual aparecen los anarquistas y trata de justificar a los anarquistas justamente después de los acontecimientos de 37 en Barcelona. De modo que la cosa es mucho más compleja. Claro, Azaña no entendió lo que estaba pasando en muchos aspectos, pero eso es porque era un intelectual realmente y no era un hombre político. Esto es evidente, era un hombre de dudas y era un hombre de otra generación, ¿no? Esto es la tragedia de la historia. Ahora, esto no nos exime, esta complejidad de la historia no nos exime, como en la vida, nuestra vida modesta de todos los días, bueno, pues nos equivocamos todos los días, pero el hecho de que nos equivocamos no quiere decir que no seamos culpables a veces de nuestras equivocaciones. Pero lo que alarma más un poco es la actitud ante intelectuales, digamos, que modificaron su opinión en algún aspecto o que la fueron, precisamente hicieron experimentos, digamos, concretos para ver las cosas de cerca e inmediatamente el abandono o el cerco que se hizo en torno a ellos, como es el caso, por ejemplo, de André Gide, ¿no? Más allá de que Gide tuviera razón o no en sus comentarios sobre el viaje a la URSS, que realmente obviamente, yo creo que en buena medida tenía más bien razón otra cosa, o el propio Bertrand Russell, que había también escrito sobre el mismo tema. Entonces, la idea de que estos pensadores, en un momento determinado, eran ensalzados y considerados como personas absolutamente positivas porque daban la razón a un determinado criterio de la época. Y al minuto siguiente, al cambiar o simplemente al poner una serie de condiciones o de requisitos, se convirtieron un poco en semiproscritos. Entonces, más allá de que tuvieran razón o no tuvieran razón unos u otros, lo importante es esa facilidad con que los intelectuales en el fondo se convertían en clima general y en un poco en azuzaban, digamos, como si fueran el clima general de la época contra las personas que se singularizaban dentro de ellos. O sea, lo mismo que el intelectual a veces dentro de un conjunto social es perseguido por singularizarse o ir en contra de los prejuicios, digamos, de la mayoría, también dentro de la comunidad intelectual se reproduce lo mismo. El intelectual que se singulariza también es perseguido. Pero eso, pues, ahora, ese es un fenómeno ahora también. Yo creo que Fernando ha puesto el dedo en la llaga, porque es un problema tremendamente inquietante, ¿no? El intelectual, un hombre que se supone es un hombre de pensamiento, es un hombre que produce ideas, cotejándolas continuamente con la realidad, que hace un esfuerzo continuo de racionalidad, en realidad es el que suele sucumbir más rápidamente a los fanatismos, a esos entusiasmos que ciegan, y su racionalidad, su inteligencia, su producción de ideas, no contrarresta este fenómeno, sino generalmente lo sirve, lo incrementa. Eso ocurrió en Europa muy claramente en los años 20, 30 y 40, y en América Latina ocurrió a lo largo de toda nuestra historia. En la figura del intelectual... Bueno, si quieres... El señor Paz y después el señor Semprún. Venga, vamos allá. La figura del intelectual es ambigua. Hay dos tradiciones que concurren, ¿no? Por una parte, los intelectuales son los dignos descendientes de los clérigos. Y además, por ejemplo, en el caso de América Latina y de España, de los teólogos españoles. Y de los profetas. Y de los inquisidores. Y claro, pero cuando digo los teólogos, digo los inquisidores. Evidentemente, y no solo españoles, Octavio, también nuestras culturas prehispánicas contribuyeron extraordinariamente a la visión intolerante. Un segundo, ¿no? Señores. Hablemos de las... Porque lo interesante no es eso, evidentemente. También la clase, sí, la clase clerical precolombina era bastante más terrible que la clase clerical española. Un segundo, que tenemos que ir a publicidad y continuamos hablando. Bueno. Pero lo que yo quería decir otra cosa.
al principio del programa de decirles que el coloquio de Radio Cadena no tiene el mismo teléfono porque estamos en Valencia. Así que si quieren ustedes llamar, tomen nota. Yo tengo aquí los números 332-1685 y 332-1699. Marquen el 96 si llaman fuera de Valencia. Tenía la palabra el señor Paz y a él se la devuelvo. Bueno, voy a ser brevísimo esta vez. Decía que en la figura del intelectual hay dos tradiciones. Primero es el descendiente de las órdenes religiosas, de la iglesia, del intelectual integrado, orgánico, integrado a la sociedad y al Estado. Es el teólogo, por ejemplo, el que justifica al Estado y el que justifica a la divina providencia. Pero también este mismo intelectual es el rebelde, es el crítico. Y, por ejemplo, en el caso de la tradición española tenemos el caso de todos estos clérigos españoles que van a América, presencia en la conquista, y escriben los primeros testimonios terribles contra la conquista y contra la situación de los indios en México, por ejemplo, Las Casas, pero Las Casas es solamente uno entre muchos. De modo que esto es lo esencial, yo creo. Lo importante es que el intelectual, sin ser traidor a su fe, sea capaz de criticar a su iglesia. Esto es para mí lo esencial. Yo creo que hay una diferencia muy considerable y que hay que tenerla en cuenta, entre los intelectuales del año 37 y de aquella época y los de hoy. O sea que hoy no creo que a ningún intelectual que se merezca el nombre de intelectual le sirva ya alguna teoría de explicación global del universo, ni ningún, tampoco una teoría de, digamos, de transformación global del universo. O sea, las teorías de la salvación a través de este o aquel proceso revolucionario ya no tienen en el intelectual el impacto que tenían y se ha terminado, lo cual plantea unos problemas nuevos. O sea, el problema del repliegue o del no repliegue del intelectual a sus problemas de quehacer, digamos, doméstico y puramente de escritor o de ensayista. El problema, creo yo, es que, y es mi punto de vista, el de ahora, no estoy haciendo, sentando cátedra de nada, es que el fracaso de las teorías de explicación global no tiene por qué llevarnos al repliegue total y al desinterés por las cuestiones de la sociedad. O sea, la idea que hay ahora de que el único compromiso del intelectual es con su propia obra, me parece una idea falsa. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que Jorge tiene mucha razón. Uno de los fenómenos para un intelectual que viene de afuera, ¿no es cierto?, en la sociedad desarrollada, es que hay como una abdicación, a veces consciente y en otros casos inconsciente, del intelectual a participar en algo que es la creación de su propia sociedad a partir de un escepticismo, porque piensa que las ideas como tales simplemente no contribuyen a ese cambio, que las ideas han perdido terreno y han pasado a ser en cierta forma secundarias en lo que es la marcha, la evolución de la sociedad. En ese sentido hay una gran diferencia con el intelectual que viene de la periferia, que viene del tercer mundo, por ejemplo, donde todavía el intelectual piensa que puede desempeñar un papel, ¿no es verdad?, y participa de esa manera pues activa en el cambio de la sociedad. A veces lo hace a partir de posiciones muy dogmáticas que despiertan más bien la sonrisa, la ironía en el intelectual desarrollado, pero por lo menos hay un contacto con la vida, ¿no es verdad?, con la vida diaria, con la historia haciéndose, que en el caso de los países desarrollados una gran mayoría de intelectuales simplemente se niegan a asumir porque descreen de ella, ¿no? ¿Están escarmentados a lo mejor de haber cometido errores en el pasado? Yo creo que no han sabido responder muchos de esos intelectuales a la explosión del progreso tecnológico, científico y a la complejidad extrema, ¿no es cierto?, de la vida social. Un segundo, señor Gutiérrez. Yo diría que el compromiso del intelectual se desarrolla en un triple plano. El primero y fundamental, por lo menos del creador, lo he dicho siempre, por lo menos en los últimos años, es el de devolver a la comunidad lingüística a la que pertenece una creación, un idioma distinto del que ha recibido de ella al empezar a realizar su función. Es decir, si no ha añadido nada a lo que podemos llamar este árbol de la literatura, su existencia literaria no se justifica. Esto me parece para mí el deber fundamental. Ahora bien, dentro de una sociedad como la que pertenecemos, creo que hay dos deberes importantes. Uno es el de la independencia absoluta del intelectual con respecto al poder democrático en el que vive, porque nos encontramos siempre con la misma situación de si adherimos a un partido, aunque sea un partido democrático y estimable,
nos encontramos con que no podemos decir ciertas cosas por cuestiones de oportunidad. Siempre te dicen esto no es oportuno y terminamos siendo oportunistas. Entonces, a mí esta libertad con respecto me parece fundamental. Y un tercer plano es, no hay que olvidar, la solidaridad del intelectual del mundo europeo con las desdichas, la situación de violencia, de miseria y de hambre que vive el tercer mundo. Este me parece, por lo menos yo personalmente lo vivo como algo muy íntimo y como un drama personal. Bueno, enlazando un poco con lo que señalaba Mario Vargas, yo creo que el problema es que hoy, bueno, en política, digamos, hay una necesidad de decisión, de tomar decisiones y de apoyar unas decisiones frente a otras. Entonces, durante mucho tiempo se tuvo la idea de que había un criterio único a partir del cual se podían tomar las decisiones. Es decir, no era tanto fuera un dogma, fuera ciencia, fuera lo que sea, había una sociedad que se consideraba orientada con un criterio único. El problema actual es que vivimos en una sociedad multicriterio, digamos que hay muchos criterios. Entonces, el papel del intelectual no es tanto elegir un único criterio entre los que hay, sino intentar aclarar, deslindar, precisar esos criterios, contrabalancear también unos criterios con otros. Es decir, saber que no podemos vivir en un brebaje, digamos, hecho de un solo componente, sino que el cóctel tiene que incluir diversas bebidas. Y que, claro, para que eso sea digerible, para que eso sea satisfactorio, etcétera, ¿qué graduación vamos a aceptar? ¿Qué tipo de cóctel queremos? ¿Qué más embriagador, más tonificante? ¿Qué es el tipo de cosa que queremos? Yo creo que por ahí es donde puede venir un poco la labor del intelectual. Yo quisiera referirme al tema del compromiso. Es decir, se ha dicho antes en las notas introductoras que Jorge era excomunista y yo soy comunista. Entonces, el tema del compromiso, ¿qué quiere decir, por ejemplo, ser militante y tratar de ejercer de intelectual? Lo que creo que ya no se puede ser es un militante religioso. Entonces es una clave que da esa sociedad. Yo soy militante, usted lo sabe, yo opino, yo expongo mis criterios y usted se lo cree o no se lo cree. Ese es su problema. Ahora eso que quede claro, ahora que puede quedar claro, en la época del franquismo esto no podía quedar claro. Una vez dicho esto, yo creo que el tema del compromiso, sobre todo relativizado por una época en la que el dogma no tiene sentido, en la que hay que asumir un principio de Engels, de que la ciencia es una historia decreciente de errores, asumiendo eso, el dogma no tiene ningún sentido. Asumiendo eso, el compromiso puede ejercer una función casi tecnológica de la función del intelectual. ¿Cómo que tecnológica? En el sentido de que hay cosas que ven una persona y cosas que ven 100, 1000, 2000. Y que eso puede proporcionar una riqueza de retina y también un empobrecimiento de retina. Hay un verso de Brecht terrible. Es la oda al partido. Terrible. La oda al partido que dice, tú tienes dos ojos, pero el partido tiene 1000. Como te lo creas al pie de la letra, eso puede ser terrible. Pero de vez en cuando, tener 1000 ojos a tu lado tiene una cierta importancia. Pero entonces los intelectuales, por lo que usted dice, parecen abandonar deliberadamente, por lo menos los intelectuales de esta parte del mundo, su papel de luminarias de la historia y pasar a un papel casi de penumbra, por lo que usted dice. Es una cuestión de higiene mental. ¿Mm? Es una de higiene mental. Nadie puede sostener que en estos momentos unos señores, por el hecho de que dominan un determinado latín, que es el lenguaje, porque le han robado el lenguaje a los dioses, y que tienen esa profesionalidad, evidentemente eso les otorga una capacidad de especialistas de la reflexión por encima de las personas que hacen tornillos. Y que es lógico que eso en algo se note, en la función social. Ahora, que de eso se derive una función sacerdotal y de grandes chamanes, eso es algo que al menos en Europa está totalmente superado y que nadie se cree. Desde la muerte de Sartre nadie se lo cree. Bueno, yo estoy de acuerdo esencialmente en que el intelectual moderno se enfrenta al enorme fracaso de las ideologías totales y globales. Es decir, que ya no es posible acudir a un criterio único, que ya no hay esas reglas, que hay muchos problemas y cada problema necesita una resolución particular. Esto sobre todo en los países del mundo desarrollado. Pero también en los países del mundo subdesarrollado esto sigue siendo verdadero, porque también tampoco allá funcionan las soluciones globales, sino funcionan las soluciones relativas y particulares. Esto es lo primero que habría que sostener. Pero es importante también, es otra cosa, a mi juicio, y es esta. Bueno, entonces esto significa que evidentemente, como ha dicho Vázquez Montalbán, el intelectual ya no puede tener un oficio sacerdotal, ya no
ya no habla en nombre de la ley, ya no habla en nombre de la ciencia, de la verdad absoluta o de Dios. Habla simple, o de la dialéctica, habla simplemente en nombre del mismo. Y ahí me parece fundamental que conserve sus dos ojos y no vea por los mil ojos. Eso es lo ni que por es. Los mil ojos, ni por los ojos del Estado, ni por los ojos de la Iglesia. Tiene que ver a los otros. Sí. Tiene que saber que hay mil ojos que lo están viendo. Es el eso sí. Es que hace una postilla. Estáis defendiendo en los bancos de datos. Y en los bancos de datos recibís ojos que no son vuestros. Y asumís esos ojos. Pero la capacidad de reflexión es de cada uno. Sí, yo creo que el problema de los mil ojos es que te enseñan a sacarte los tuyos, ¿no? Para disfrutar de nosotros mismos, para sacarte los tuyos. No se trata de eso. Es decir, asumes cada día ojos que no son tuyos. Sí, eso sí. Pues entonces, los otros ojos son... Pero siempre ojos que no te exijan sacarte los tuyos. No podemos renunciar a tener una mirada propia. Entonces, perdona, pero nadie exige sacar los tuyos. No, eso es... A ver, yo creo que... No, yo creo que... No ha querido usted decir... que tenemos que renunciar a nuestra mirada propia. No. Bueno, esto es evidente, pero ¿no? Hay una cosa que pero me parece importante. Creo que la independencia del intelectual, en fin, a la que se ha referido Juan, es muy importante y yo lo creo como él. Al mismo tiempo, me parece importante que los intelectuales también participen y que una manera de participar, indudablemente, es formar parte de corporaciones, de gremios, de partidos. Lo interesante es que el intelectual, cuando se compromete de ese modo... aporte en ese medio, corporación o partido donde está militando una mínima independencia y una mínima integridad, es decir, que no renuncie a ello. Porque si no, si el intelectual defendiendo una independencia se aísla cada vez más, llega a una incomunicación y a cortarse enteramente de la sociedad, y entonces el peligro es que las ideas... dejen de desempeñar cada vez un papel más importante en la sociedad. Llego por este camino. Estoy haciendo de abogado del diablo, porque yo defiendo muy celosamente mi independencia, pero no me otorgues el papel de diablo, de ser mi abogado, pero que llega por ese camino que tú dices a la inutilidad, a la ineficacia. Lo que yo me temo es que ya haya... La credibilidad del intelectual la merece ante la sociedad, puesto que por su rol social y por la división del trabajo ejerce ante la sociedad, no ante un partido, ni ante un secretario general. Pero dígame una cosa, señor Vázquez Montalbán, si yo le he entendido a usted bien, la independencia absoluta, virginal del intelectual en este momento puede ser estéril. Sí. La cierta proximidad a algún tipo de movimiento puede ser beneficiosa. ¿La proximidad al poder también? Yo creo que siempre es muy peligroso, es decir, creo que el intelectual que acepta formar parte del poder político dentro de una sociedad irremediablemente pierde independencia. Pasa a formar parte de una máquina, se convierte en una pieza de una máquina y empieza a funcionar de acuerdo a las conveniencias de la máquina. Es decir, creo que eso ocurre así. Ahora bien, al mismo tiempo creo que el intelectual, sobre todo si tiene ideas claras y si es íntegro, puede aportar mucho si es que mantiene esa mínima integridad y mantiene su lucidez y trabaja dentro de la maquinaria de ese modo. Sí. Esto plantea un problema. Sé que es muy, muy delicado el problema, pero al mismo tiempo si predicamos que los intelectuales se abstengan siempre y solo ejerzan la crítica dentro de una torre de marfil, el resultado va a ser la esterilidad, ¿no? La desaparición del intelectual como elemento social. ¿De qué tipo de intelectual estamos hablando? Porque antes, por ejemplo, la descripción que ha hecho Juan, que a mí me parece completamente adecuada para el escritor, para el literato, y que todos estamos aceptando un poco porque todos, de algún modo, somos de ese gremio. Pero el problema es que hay otros intelectuales también, y que incluso están, por ejemplo, en el Congreso actual de Valencia, hay otros intelectuales. Hay sociólogos, hay economistas, hay personas que pertenecen a otro tipo, hay científicos, hay físicos, hay personas que pertenecen a otro tipo de cosas. Entonces, claro, decir, bueno, la separación o la distancia con el poder. Tener un conocimiento ya es tener poder. Es decir, no, todos los intelectuales tenemos poder. O sea, no podemos hablar de que estamos separados del poder como si el poder fuera solamente el gobernador civil y todos los demás. Que tenemos un conocimiento, ¿no? Los que tenemos una expertise, una técnica, un saber especializado en algo, que en ese sentido quizás los literatos o los artistas fueran los menos especializados, pero la mayoría de los intelectuales tenemos un conocimiento adquirido en las universidades que cuestan un dinero que no todo el mundo puede adquirir, que otras personas no han podido adquirir, etcétera, y eso ya es una parte de poder. Ya formamos parte de una élite. Bueno, yo creo que no hay reglas absolutas. De ser aceptado. La tentación de ser aceptado, sobre todo en los que hemos ejercido en una época de la clandestinidad, o en los que hemos ejercido funciones críticas, es una tentación terrible. Y que de esta tentación se puede derivar, yo no me niego a que el poder en un momento, y según qué poder, necesite el concurso de los intelectuales y lo utilice más o menos bien.
porque el poder siempre tiene unas hipotecas, siempre es cuestionable. Esto el problema es que hay pocos ejemplos de esa buena utilización. Generalmente la utilización ha dado malos resultados para el intelectual, Tampoco es cierto, Señor, no hay reglas absolutas. Estamos volviendo otra vez a las reglas absolutas. Es que siempre esperamos... No, ha dicho generalmente, señor Goytisolo. Es decir, a mí me parece, tomemos el caso, en la época de Franco, prácticamente todos los intelectuales honestos estaban en contra del poder. Ahora hay un poder, en términos generales, mucho más decente, un poder democrático, un poder abierto, etcétera, y se ha producido un acercamiento de la gran masa de los intelectuales a este poder. Pues bien, yo mantengo la necesidad de que haya intelectuales absolutamente independientes de este poder y que conserven la capacidad de criticar este poder. Y demostrarlo cada vez que hay una injusticia y las injusticias se manifiestan cotidianamente, la posibilidad de denunciarlos y no integrarse en este poder simplemente porque este poder es en términos generales decente. Lo cual no implica una descalificación, de la gente que colabora. Porque no es lo mismo colaborar con el nazismo que colaborar con un poder. Yo voy a decir que viviendo bastante tiempo fuera, una buena parte del año fuera, a mí lo que me llama la atención en España hoy no es este peligro que tú, esta situación que tú señalas, es más bien lo contrario. Es más bien la indiferencia de una gran parte de la intelectualidad española en relación con los problemas de la democracia española. O sea, el estar un poco al margen, el no intervenir suficientemente. No digo que deban ser a través de tal o cual partido, es porque no ejercen la crítica. Al margen. Es precisamente porque no ejercen pero la crítica. Pero la crítica también a veces es apoyo. Bueno, claro, es que distingamos entre es defensa de la democracia. Aquí yo diría la crítica hoy en España, por ejemplo, del intelectual. Sí, aquí yo diría la frase en defensa de un amigo mío que decía: no critiques a tus enemigos porque a lo mejor aprenden. Sí. Pues bien, es decir, esta crítica puede ser una crítica muy positiva. Es decir, yo creo que se puede ejercer una crítica intelectual a un gobierno al que se respeta y con la intención de que realmente este gobierno mejore y se corrija. Pero es que los gobiernos en general solo necesitan los intelectuales como proveedores de ideología. La ideología que necesitan para resolver el expediente del próximo desafío, sean unas elecciones, sea un debate parlamentario, sea lo que sea. Es decir, esta función crítica que puede ser enriquecedora y que podría resituar la relación del intelectual con el poder, yo no conozco ningún gobierno que la utilice. Ninguno. Es decir, si tú les prestas el saber que necesitan como especialista para un desafío concreto, lo asumen y eres excelente. En el momento que empiezas a ejercer la crítica, a partir de ese momento estás haciendo la apología indirecta del enemigo. Es decir, el poder siempre es lukaxiano. Siempre utiliza el mecanismo de la apología directa o la apología indirecta. Con lo cual se demuestra que Manolo es comunista, pero piensa como un anarquista. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero me parece mucho más cerca del anarquismo que del marxismo. Aquí hay una cuestión, es que el comunismo es una parte del pensamiento, el anarquismo es una parte del pensamiento comunista. Entonces yo también soy comunista, Manolo. Así cualquiera es comunista. Y Fraga Iván dijo también que era comunista. Pero yo creo que ustedes están partiendo de una experiencia muy pequeña, la experiencia española, para hacer juicios de orden general, ¿no? Ahora voy a hablar de la experiencia mexicana que tiene cierto interés, y no de esta época, sino de una época un poco anterior. La Revolución Mexicana fue un movimiento popular, apenas había intelectuales, es una cosa, además una de las pocas cosas realmente sanas de la Revolución Mexicana es la ausencia de intelectuales, es decir, de ideólogos. Bueno, toma el poder y no tiene gente, y acude a los intelectuales, y los intelectuales colaboran con el gobierno. ¿Estuvo mal o estuvo bien? Yo creo que estuvo bien. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Que no fueron bastante críticos. Pero el resultado ha sido el PRI, Octavio. No es verdad. El resultado fue el Ministerio de Educación Pública con José Vasconcelos. El resultado fue la política internacional de México. Fueron muchas cosas positivas. Fue, por ejemplo, el movimiento muralista mexicano, fue la literatura, fueron miles de cosas positivas y otras cosas negativas. Esto es verdad. Un momento, vamos por partes. ¿Cuál fue la falla de los intelectuales mexicanos? Haberse dejado adormecer e hipnotizar por el poder y convertirse en burócratas. Esto es verdad, pero no todos. Muchos en la historia de la cultura mexicana moderna hay muchos intelectuales que han sido víctimas del poder y que han dejado el poder. Pero si la intelectualidad mexicana hubiera resistido desde un principio, digamos, esa absorción, ¿tú crees que la evolución del PRI hubiera sido la misma? Si hubiera habido desde el principio una crítica
a esa forma hubiera sido, muy difícil, pero yo creo que el éxito del PRI no se debe solamente a las abstenciones de los intelectuales mexicanos, aunque ellos tienen una responsabilidad fundamental. Esto es evidente, ¿no? Pero yo creo que... yo quisiera citar el caso del Perú, que es interesante. La dictadura militar del general Velasco, por primera vez en la historia del Perú, llamó a los intelectuales. Hay una diferencia enorme. Y allí se ya lo sé, pero es un caso distinto. No puedes comparar a los gobiernos mexicanos. No estaba hablando de los gobiernos mexicanos de los años 20 y 30. Son distintos en todo, pero por lo menos se parecen en esto, en que los militares, al igual que el PRI, llamó a los intelectuales. La dictadura militar de Velasco llamó a los intelectuales, y los intelectuales acudieron en masa y sirvieron a la dictadura militar en funciones, en algunos casos, execrables. Se convirtieron en propagandistas de acciones, de medidas que eran verdaderamente antidemocráticas, antipopulares, y simplemente porque se dieron a la tentación del poder, no por principio, sino simplemente... Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay un proceso muy claro de decir, esta aproximación al poder hace que, bueno, y tenemos toda la historia del siglo XX está marcada, se empiezan siempre aprobando errores y se termina aprobando horrores, como decía no sé qué. Bueno, el poder corrompe. Sí. ¿Pero qué vamos a hacer con la corrupción del poder? ¿Cómo lo podemos...? Yo quisiera decir que hay un fatalismo en la necesidad de compromisos intelectuales derivado de algo tan elemental y casi me da rubor decirlo, que es la división del trabajo. Es decir, llega un momento en que hay señores que se dedican 24 horas del día a saber cosas y otros señores que se dedican 24 horas del día, o no tantas quizá ahora, que existe la jornada limitada, a poner tornillos. Entonces, claro, estos señores que saben cosas son convocados para que presten este saber a alguien. Entonces, cuando se producen los procesos revolucionarios, las revoluciones necesitan algo que se ha llamado intelectuales orgánicos, pero eso es casi la excepción de la regla, porque los intelectuales siempre han prestado ese saber a la derecha, han prestado ese saber a la reacción. Entonces llega ese momento en que es inevitable que los intelectuales colaboren con el proceso revolucionario. En ese momento aplican su saber y su propio complejo de culpa. Aplican lo que saben, que lo pueden prestar más o menos bien, pero también esa carga de conciencia de que vienen de otro sector social, de otra clase social, y que han de pedir perdón por haber nacido. Y de ahí se derivan muchísimos errores. Pero evidentemente, en un momento determinado, en un momento en que los sectores emergentes necesitan ocupar poder y que están desposeídos del lenguaje, desposeídos del saber, necesitan el concurso de los intelectuales. El uso que hagan de eso, eso es otra cuestión. Yo pienso que no se puede establecer ninguna regla general, No se puede decir, basta con no ser miembro de un partido político para que el intelectual ejerza una función crítica, independiente y autónoma. Se puede ser perfectamente compañero de viaje, lo hemos visto en la historia mil veces, y no miembro de un partido político, y ser más enajenado y más alienado con el intelectual militante. Yo creo que no es fácil decir, no basta decir eso. Tampoco es suficiente decir, no se puede apoyar a un gobierno en tal o cual caso. El problema es, si fuera tan fácil establecer normas, no habría ninguna. Nunca, jamás, un intelectual habría cometido ni errores ni horrores. El problema es que hay que establecer a cada momento y recrear los criterios, reinventarlos. Lo que es evidente es que el intelectual es mucho más eficaz cuando está combatiendo por la destrucción, la desaparición o el cambio de una sociedad, que cuando colabora en la edificación de una vas a reclutar anarquismo puro, destruir es construir. Creo que es un drama, sí. Pero es un hecho. Si nosotros vemos lo que pasa hoy día en los países del este, por ejemplo, los intelectuales pues cumplen una función que es muy clara, muy evidente y indudablemente muy positiva. Pues lo vemos en países donde hay dictaduras en América Latina, es un hecho, los intelectuales por lo general están al frente luchando de una manera muy lúcida frente a un enemigo claro. Ahora, cuando se trata realmente de colaborar, ¿no es verdad?, con la ciudad dentro de una sociedad democrática, allí el intelectual entra en un estado de gran incertidumbre y confusión, ¿no? Bueno, pero ustedes están en disposición de explicarnos en qué consiste la honestidad intelectual. Bueno, yo creo que la honestidad intelectual, en parte, no sé, tampoco, porque ya estamos desechando las grandes fórmulas, yo no voy a dar una, pero en parte consistiría en aceptar, primero, que ese poder no está siempre fuera de nosotros. Es decir, hablamos del poder como si fuera una especie de gran satán que estuviera ahí fuera de nosotros. Yo insisto en que a partir de Foucault y a partir de una serie de gente sabemos que todos tenemos parte del poder, que el poder no se puede dejar en manos de nadie, que todos formamos parte de ese poder. Y que entonces el problema está, yo creo que la honestidad que hay que aceptar, en que efectivamente el intelectual tiene que explicar las razones para revelar
rebelarse y también las razones para obedecer. Entonces, lo difícil está en que explicar las razones para obedecer, qué se debe obedecer, en qué condiciones se debe obedecer, por qué se debe obedecer en determinados casos, es una labor mucho más ingrata, mucho menos lucida que explicar, y a veces puede ser incluso más peligrosa que explicar por qué se debe uno rebelar o frente a qué se debe uno rebelar. Entonces, yo creo que hay que aceptar esas dos, hay que aceptar esas dos dimensiones. Yo creo que y esa es la honestidad. Es la aspiración de la verdad, sabiendo que no la vas a conseguir. Eso y luego, cuando dices mentiras, no cobrar por ellas. Bueno, yo creo que la honestidad del intelectual es muy simple. El intelectual está condenado, porque vive en la historia, a tomar partido. A formar parte, a veces, de una iglesia o de una secta, o incluso colaborar con un Estado. Lo importante es que en esos momentos en que colabora, por ejemplo, con el poder... Además, el poder en sí mismo no siempre es malo, no es verdad. ¿Por qué va a ser, por qué este aborrecimiento del poder, cuando al poder le debemos muchísimas cosas? Y todos lo queremos. Bueno, además, el poder es un mal. Yo no creo que sea un mal. El poder es una fuerza. Es una fuerza que en general ha sido maléfica, pero que no siempre ha sido maléfica. Pero, en fin, ¿qué es lo que ocurre? Lo importante es que el intelectual sea capaz de criticar a su Estado cuando sea necesario. La honestidad consiste, otra vez, hemos citado a Orwell, que era marxista y revolucionario, hemos citado también a Bernanos, que era católico y que denunció el franquismo, aquellos intelectuales que son capaces de criticar a sus enemigos, pero también a los opresores de dentro, y no ser cómplices del poder en su casa. Esto es, para mí, la honestidad. Y por eso cité el ejemplo de Bartolomé de las Casas y los otros. Tenemos publicidad otra vez, señores. Volvemos enseguida. El señor Vázquez Montalbán había pedido la palabra. Sí, yo creo que la función del intelectual, al menos dentro de la educación que yo he recibido, siempre ha sido una función transitoria. Se nos ha dicho que en un mundo futuro el intelectual no tendría sentido, puesto que la división del trabajo que hemos conocido no existiría. Y entonces todo el mundo sería intelectual, lo cual sería una situación que puede ser incluso descabellada, pero quizá interesante. De momento, tenemos una función que yo creo fundamental, que es, ya que tenemos todo el tiempo, o al menos en teoría, a reflexionar sobre la sociedad y a poder al menos trazar un bosquejo de futuro, utilizar esa, y luego la propiedad del lenguaje, la propiedad de transmitir eso mediante el lenguaje, el utilizarlo, en mi opinión, hacia procesos emancipatorios. Entonces, ¿qué quiere decir un proceso emancipatorio? Un proceso emancipatorio para mí es luchar por una idea de progreso. Y lo que está en cuestión a veces es qué idea de progreso tenemos, puesto que todos hemos sido o víctimas o incondicionales de ideas de progreso que quizá en un momento determinado carecen de sentido. Procesos emancipatorios al lado de la gente que tiene el rol histórico de perder y que es la mayoría. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué procedimientos? ¿Cómo priman en esos procedimientos valores culturales convencionales? Puesto que, por ejemplo, el valor de la dignidad humana es un valor convencional, que nos lo hemos inventado nosotros, no es providencial. Al menos yo no creo que sea providencial porque no soy religioso. Esos elementos, ¿cómo los hacemos actuar para que un proceso emancipatorio sea digno y humanista y humano y que al mismo tiempo no sea ingenuo? No sea ingenuo. Todo eso es complicadísimo. Es complicadísimo y en cada lugar a veces requiere soluciones diferentes, sanciones diferentes, trampas diferentes y apuestas diferentes. Y desde la libertad y desde la honestidad intelectual, ustedes, ¿cuáles son los peligros o las amenazas que pueden definir hoy en las sociedades contemporáneas, que sin duda son muy diferentes en Europa que en América, que en el mundo árabe? Desde su libertad intelectual y su honestidad, ¿qué análisis hacen ustedes? ¿Qué les preocupa
como amenaza de las sociedades contemporáneas? A ver, por ejemplo. Bueno, yo no me atrevo a hablar de las sociedades desarrolladas cuando tengo amigos europeos que lo pueden hacer. Pues de las sociedades americanas. Después hablaremos de las sociedades americanas, pero hablemos de las sociedades desarrolladas. Bueno, evidentemente el peligro más inmediato es el peligro de la guerra. Y al mismo tiempo las dificultades para hacer una política en contra de la guerra, sin fortificar al enemigo, pero al mismo tiempo o sin desarmarse. Este es un problema fundamental y yo no encuentro todavía una solución muy clara. Pero evidentemente el peligro número uno es el peligro de la guerra. En cuanto a las sociedades de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, del dinero, movilizados por la propaganda, por el consumo. En fin, por ejemplo, en el campo que más me apasiona, que más me interesa, en el campo de la literatura, es evidente que más y más la concepción meramente productivista y mercantil de la literatura se sobrepone a la verdadera creación literaria. Entonces, por ejemplo, en esas sociedades de mercado, ¿es posible la independencia moral, la libertad intelectual? Bueno, yo sí creo que yo creo que en todas las sociedades hay la posibilidad de un Sócrates. No creo que estemos condenados al servilismo, ni frente al Estado, ni frente al jerarca religioso, ni frente al jefe de empresa, ni frente al dinero. Creo que en todas las sociedades hay la posibilidad de la protesta. Si no creyese en eso, me daba un tiro. Bueno, pues no se lo dé, señor Paz, que perderíamos muchísimo. Yo creo que yo no soy tan pesimista como Octavio en relación con los peligros de la sociedad de mercado. Yo creo que una de las cosas más interesantes y divertidas de estos últimos decenios es que en Occidente los intelectuales, y hacen bien en cierto modo, no estoy diciendo que sea falso, se pasan el tiempo denunciando los peligros de la sociedad de mercado, y en los países del este que han abolido el mercado se pasan el tiempo viendo cómo reinventan el mercado para reintroducir una sociedad revolucionaria. Pero en fin, dejemos este problema de lado. Yo creo que el problema fundamental de nuestras sociedades desarrolladas es el problema de reinventar la democracia. Reinventar un funcionamiento de la democracia que no sea solo formal, como decíamos en tiempos, y quizás siga diciendo Manolo, la democracia formal o burguesa, sino un funcionamiento de la democracia en profundidad. Si ha sido, no te piques. Nada, ha sido una cosa muy suave. Hacer realmente que funcione la democracia, que es el problema fundamental que tenemos en estas sociedades. Y eso significa que, para mí, hoy el objetivo revolucionario fundamental, para recoger una vieja frase de Trotsky, la única revolución permanente que nos interesa es el hacer funcionar la democracia. Yo quisiera decir algo respecto al comentario de Octavio sobre las sociedades de Occidente. Tengo siempre muy presente una frase que a mí me conmovió mucho del final de la autobiografía de Karl Popper, que es un pensador que yo, porque tengo mucha admiración. Una frase que más o menos dice lo siguiente: las sociedades de Occidente tienen muchos defectos y deben ser criticadas desde muchos puntos de vista. Pero es muy importante recordar lo siguiente: nunca en la historia el hombre ha vivido mejor que en estas sociedades de Occidente. Eso es absurdo. Nunca ha llegado más lejos en libertad, en igualdad, en oportunidades para todos como en estas sociedades llenas de imperfecciones y defectos del Occidente. Yo vengo del Perú, como Octavio viene de México. Y desde la perspectiva de nuestros países, creo que nosotros podemos apreciar muchísimo mejor que quienes viven inmersos en esas sociedades avanzadas de Occidente, todo aquello que el Occidente ha conseguido. De ninguna manera ha alcanzado el paraíso. Yo estoy seguro que el paraíso no se puede alcanzar, que por lo tanto esas sociedades deben seguir progresando y autocriticándose implacablemente. Pero cuando uno mira fuera lo que hay allí, lo que hay en un país como el mío, lo que hay en un país como el de Octavio, ve que el abismo que nos separa no solo es enorme, sino que es un abismo que cada día crece. Porque esas formas de coexistencia, esa conciencia por lo menos respecto a la injusticia, a las desigualdades, que en Occidente es muy fuerte y ha generado lo que es el progreso de Occidente, en nuestros países todavía está muy, muy lejos de ser conquistada. Entonces, creo que al mismo tiempo que debe criticarse internamente lo que es el Occidente, para un intelectual que viene del mundo en que yo vengo, el Occidente, de todas maneras,
representa algo envidiable y algo que ya quisiéramos nosotros haber alcanzado. Yo creo que la diferencia, es decir, eso que tú aprecias en Occidente y que sería injusto que lo apreciáramos porque nos beneficiamos de ello y es un privilegio vivir en estas condiciones de vida en determinadas zonas sociales. Occidente está generando ya marginación interna. Se debe a que Occidente, lo que llamamos Occidente, explota no sé qué. Es decir, Occidente es responsable de que en América Latina viváis peor. Europa es corresponsable de que en África vivan peor. Este proyecto idealizador de una Europa benéfica, una de la cultura. Benéfica no he dicho, Manolo, no. Entiendo lo que quieres decir. Pero decir, esto hay una correlación internacional que hace que el bienestar de Europa, o no digamos ya el bienestar de Estados Unidos o de Japón, dependa del sometimiento económico de otras zonas del mundo. Sí. De otras zonas del mundo condenadas a no poder emerger, a ser los sumergidos. Manolo, creo que no, mira, creo que ya no voy a estar en tu partido. Creo que no, creo que esa visión es una visión muy caricatural. Simplemente, todas las civilizaciones poderosas han explotado a las débiles, las han invadido, las han saqueado, las han colonizado. Ese es un rasgo constante de la historia. La única civilización que se ha autocriticado a ese respecto, de una manera implacable, tanto que ha terminado cediendo lo que fueron sus imperios y es todavía capaz de producir intelectuales como tú, que la siguen criticando implacablemente cuando aún aquello no es verdad. Así es el Occidente. Ninguna otra civilización se ha planteado. Dejen hablar a Goiti solo. Estamos hablando de Europa y tendríamos que saber de qué Europa estamos hablando. Si es la Europa de las luces, la Europa que ha creado el libre pensamiento, etcétera. Evidentemente nos sentimos europeos, creo todos nosotros. Ahora, sí es lo que está ocurriendo ahora, y me refiero a la reciente entrada de España en el mercado común, en convertirnos en un club de socios ricos que tienen la mayor indiferencia hacia los problemas del resto de la humanidad, que admiten la creación de guetos internos y basta ver la suerte de 10 millones de trabajadores procedentes de zonas no europeas y conocer la vida diaria que viven, el racismo que viven, etcétera. Desde luego, esta Europa merece ser durísimamente criticada. Por lo menos en estos aspectos me parecen fundamentales, porque no se puede mantener, digamos, el principio de la universalidad del pensamiento europeo cuando se admiten hasta dentro del espacio europeo estas zonas de marginación, y aquí me refiero concretamente a esta proposición del gobierno español que me ha parecido lo más aberrante, de crear espacios de acogida para los extranjeros del tercer mundo en situación irregular. Pero estos espacios de acogida, como yo preguntaba, ¿en qué van a consistir? ¿Van a ser hoteles, hospitales, cárceles, jardines de concentración? En fin, todos vemos en las fronteras diariamente de Europa cómo se trata a los afganos, a los pakistaníes, a los árabes, etcétera. Yo creo que son problemas importantes si Europa no quiere perder, digamos, esta dirección moral que me parece fundamental. Sí, yo creo que es muy importante que Europa ejerza la crítica. Perdona, la cita de Popper me escandalizó. En primer lugar, no es cierto, históricamente, que sea la época en que los hombres han vivido mejor. ¿Cuál es además, la época? Espera un segundo. Gibbon, que era un historiador que sabía más de historia que Popper, que no sabía nada de historia, lo que era un buen filósofo. Bueno, Gibbon dijo esto. La época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa. Mucho más civilizada que la actual. Evidentemente, entre la moral del siglo XVIII y las sociedades del siglo XVIII y la del siglo XX, hay un gran abismo a favor del siglo XVIII. Por ahí empezamos. Pero no para los esclavos del siglo XVIII. De pronto, no había esclavos en el siglo XVIII en Europa, por Dios. Había esclavos en las colonias. Esclavos europeos. Bueno, es a lo que voy. ¿Qué dice Gibbon? Dice, la época más feliz, lo escribe a fines del siglo XVIII y dice, la época más feliz de la humanidad es la época de los emperadores antoninos. Es decir, esa época fue de guerras continuas, no en Roma, fuera de Roma. Fue guerra de esclavitud. En el siglo XVIII, cuando escribe Gibbon, había esclavos y había déspotas ilustrados. Catalina de Rusia, Federico de Prusia, y había también en China y en Japón
dos países civilizados, también había déspotas ilustrados. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando solamente, son intelectuales, son escritores, son artistas, estén hablando del cuerpo y no piensen que el siglo XX y el capitalismo justamente ha envilecido al cuerpo? Incluso el deporte moderno ha envilecido al cuerpo. ¿Cómo es posible que ustedes olviden que moralmente la sociedad occidental actual es abyecta? No ver esto es no ver realmente la realidad. Octavio, creo que estás hablando desde el punto de vista de la élite, Octavio. Es decir, estoy hablando desde el punto de vista de la historia. XX, déjame hacerte otra enumeración. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación, y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados, algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia. Es decir, hubo momentos en que la historia fue muchísimo más intensa, más rica, más brillante y creativa, pero siempre para unas élites muy pequeñas y minoritarias. Creo que yo entiendo un poco, en fin, aunque me parece un poco absurdo el hecho de que, digamos, comparemos los siglos como si pudiéramos elegir en un menú pero el siglo claro. que queremos irnos. Pero de todas maneras, como suelo tener cólicos nefríticos, pienso que es mucho más cómodo tenerlos en el siglo XX que, por ejemplo, en el siglo XVIII, y no digamos que en el siglo XVI o en la época de los Antoninos, o que la persona que está en la cárcel, digamos, con todos los horribles que suelen ser las cárceles actuales, es mucho más cómodo estar en la cárcel hoy que estar en la cárcel con los Antoninos, eso es evidente. Pero bueno, de todas maneras, pregúntale a Solzhenitsyn o a los presos nazis. No digo que sea bueno. No, pero de todas maneras, yo creo que hay un punto fundamental. Primero, el punto del militarismo que mencionó Octavio. Es decir, el crecimiento del militarismo, del peligro de la guerra, del negocio de la guerra, del hecho de que la guerra hoy, de que muchos de los dirigentes que se supone que están pactando la paz entre las naciones son consejeros de industrias militares y ocupan grandes puestos en la administración de los mayores países del mundo, del mayor país del mundo. Eso me parece que es un problema grave y una amenaza grave para la paz del mundo. Y luego el tema del trabajo. Es decir, hay que redefinir la función del trabajo. La función actual del trabajo no es compatible con el desarrollo industrial, cibernético, etcétera, en que vivimos. Entonces, ese ocio que podría generarse se genera en forma de paro, se genera en forma de un desequilibrio de la función productiva y de la función creativa del trabajo. Entonces, más que replantear, digamos, la democracia, que también estoy de acuerdo que hay que hacerlo, como decía Jorge, yo creo que hay que reinventar o replantear la función del trabajo. Y eso me parece que es difícil dentro de las actuales estructuras económicas, y ahí sí que habría que hacer un esfuerzo intelectual, imaginativo y científico para replantear ese tema. No, yo quisiera tocar otro punto, desarrollando lo que tú has tocado. Es decir, por ejemplo, asistimos actualmente, y en esto doy completamente la razón a Octavio, a episodios de un cinismo político absolutamente terrible. Pienso en lo ocurrido con el Iran Gate, esta extrañísima relación que va del presidente Reagan, el Estado de Israel, un multimillonario saudí que vive en Marbella, un multimillonario iraní que vive en Londres y finalmente el régimen de Khomeini. Este millonario saudí se quejó de que no le habían pagado los 14 millones de dólares de comisión cuando el primer día de la ofensiva iraní contra Irak se tradujo en 14.000 muertos el primer día. Es decir, este cinismo político que existe y que hace que haya poquísimas manifestaciones. Hay una indiferencia de los intelectuales a todo esto. No ha habido protestas, nadie dice que estos señores son unos verdaderos asesinos. Y bueno, me parece indiferencia terrible. Estoy totalmente en desacuerdo y casi indignado en la manera, no con los hechos, no con la forma, no con la presentación de los hechos, que todos los hechos que han mencionado son ciertos, pero con la idea que estamos dando del siglo XX. Porque comparativamente
a escala de otros siglos, con otros medios técnicos y tecnológicos, escándalos de esos son la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora nos enteramos. Ahora se saben, ahora están en los medios de comunicación. Ahora nos enteramos, por lo menos una gran parte de ello. Lo que a mí más me interesa del Irangate no es que se haya producido, es que se haya denunciado. Se haya denunciado y que yo pueda comprar por 12 centavos el informe de la Comisión Americana Parlamentaria, que me lo cuenta todo. Y que se haya debilitado tremendamente a un poder que parecía omnímodo, que estaba en, realmente en su apogeo. Claro. Gracias a ese poder débil y acosado. La conciencia de barbarie es una conciencia relativa. La conciencia de barbarie. Entonces, lo que era barbarie en el siglo XIX no tiene nada que ver con lo que es barbarie ahora. Es evidente. Y hemos olvidado lo que era barbarie en el XIX y lo que era barbarie en el XVIII. Y ahora tenemos que asumir nuestra propia barbarie. Exactamente. Y entonces debemos dar respuesta a esa barbarie. Exactamente. Y por ejemplo, la sensación que tenemos quizá ahora, y que nos hipoteca en cierto sentido en relación a lo que podría ser un intelectual de 37, en este sentido, aunque también nos beneficia, porque nos obliga a ser más cautos, más prudentes, es que el del 37 tenía una capacidad de esperanza muy superior a la nuestra. Es justo, es cierto. Bueno, ¿por qué? Y de indignación. ¿Por qué? Porque el del 37 no se sabía protagonista de una situación de empate histórico. El del 37 aún creía que 15 días después podía tener el todo, podía tener el absoluto. Sí. Cuando nosotros vivimos bajo la hipoteca del empate histórico. Y ese empate histórico condiciona nuestra moralidad, condiciona nuestro temple, condiciona nuestras creencias. Y estamos moviéndonos en eso. Si nos movemos asumiendo que estamos en el empate histórico y nos rebelamos ante el empate, no para decantarlo, sino porque decir que vivir en situación de empate es ignominioso, esto es positivo. Ahora, si asumimos el empate para decantarnos y para decir este bloque o el otro, ahí empieza el error. Yo quiero terminar lo que dice Manuel Vázquez Montalbán con una fórmula, que es una fórmula de un escritor que no tiene nada de político, que no es el presidente Mao, no es un gran dialéctico, que es el escritor americano Scott Fitzgerald, que realmente es un ejemplo de escritor, digamos, frívolo, entre comillas, que tiene la fórmula más dialéctica, más bonita, para explicar exactamente esta posición moral, que es la mía, y la que acaba de decir de otra forma Manuel Vázquez Montalbán. Dice en un momento dado que lo propio de la inteligencia realmente que funciona es que sabe manejar conceptos contradictorios. Por ejemplo, hay que saber que las cosas no tienen remedio y hay que estar dispuesto a cambiarlas. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y quería decir también esto. Yo no tengo esta idea optimista del siglo XX ni de la civilización contemporánea. Me parece que la humanidad atraviesa por un periodo malo, en un sentido profundo, históricamente hablando, poco creador, desde hace más de 50 años. Esto por una parte. Y las grandes crisis, por ejemplo, la aparición del fascismo y del nazismo, y la aparición del estalinismo, significa que nuestra sociedad tiene carencias enormes, carencias materiales, carencias económicas, pero también carencias intelectuales. Y ahí, ese gran fracaso de las ideologías totales hay que sustituirlo por algo vivo. Y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge Semprún. Hay que reinventar la democracia. Rambo había dicho, hay que reinventar el amor. Es casi lo mismo. Cuando hablamos de reinventar la democracia, estamos también hablando de cambiar nuestra moral individual y la vida doméstica. Bueno, reinventar la democracia en Europa significa también reinventar la democracia en América Latina y en el resto del mundo. Así es que en este sentido, los grandes problemas que parecen locales de la América Latina tienen cierta relación con los problemas europeos. Es el único proyecto universal. Evidentemente, con la gran lucha de los oprimidos en la Unión Soviética y en los países satélites. El tema de la es decir, el problema de reinventar la democracia. Yo que he defendido tanto a las sociedades democráticas del Occidente, ahora voy a criticarlas precisamente porque creo que uno de los defectos que hay que criticarlas es la falta de entusiasmo y la falta de la solidaridad con los esfuerzos democráticos de América Latina y del Tercer Mundo. En ese sentido hay en las democracias que yo admiro tanto una enorme deficiencia. Hay un escepticismo y a veces una actitud discriminatoria, casi una especie de racismo cuando contemplan esos esfuerzos democráticos en el Tercer Mundo a los que ven como condenados al fracaso o como formas totalmente paródicas de democracia, y por eso no hay esa solidaridad y esa ayuda que ayudaría a consolidar la democracia en el Tercer Mundo. Les puedo preguntar una cosa. ¿Ustedes creen o no que en nuestro tiempo se nota una dramática falta de un pensamiento político acorde con
el tiempo nuevo. Bueno, yo creo que eso es la gran falla. Diríamos además esto. Aquí se ha hablado mucho de progreso, una idea que a mí me parece falaz, entre paréntesis, y también se ha hablado de futuro. Si algo está en, si algo vivimos, es el crepúsculo de la idea de futuro. Esto se ve en los jóvenes. Evidentemente, los jóvenes no quieren una sociedad futura, quieren una sociedad hoy, quieren cambiar hoy. ¿Están en disposición de tener una visión de la historia futura o ya no quieren esos ejercicios? A mí me tienta mucho. me tienta mucho porque me queda poco, ¿verdad? Porque me queda poco y es casi un embolado, como decimos aquí, que pasamos a los demás. Pero yo creo que hay una posibilidad de futuro y sobre todo que hay una posibilidad de esperanza, y no individual. Es decir, la esperanza individual no existe, sobre todo para un materialista. La vida termina con la propia muerte y ahí se acaba el tinglado. Pero yo creo que hay esperanza social y hay esperanza histórica. Es decir, las colectividades mejoran. Y es decir, es evidente que cosas por las que te mataban en el siglo XIX, en algunos lugares del mundo, al menos ahora ya no te matan por eso, y se han conseguido, a base de mucha lucha y mucho sacrificio. Yo no estoy de acuerdo porque... Bueno, dejadme terminar el razonamiento, quizás sea equivocado, como todos los razonamientos. Yo creo que hay que plantear que es evidente que aquellas creencias por las que la gente moría, se pasaba 30 años en la cárcel, hacía una guerra civil como la española, una guerra mundial, campos de concentración, militancias terribles, que sacrificó 30 años de la vida de mucha gente, aparentemente eso, desde el eurocentrismo, eso ha desaparecido. ¿Qué te motiva eso, no? Bueno, pero es evidente que se está construyendo una necesidad de nuevas creencias, una necesidad de nuevas creencias, de creer en algo. Pero, derivado precisamente de la ausencia de esas creencias. Pero todo lo que hay en este punto y ahora es una necesidad. Y derivado, ¿apunta algún germen? Sí, en algún sí, lugar? No, derivado, sí. Derivado de que hay necesidades que se han de cubrir y mayoritarias y que esta gente no puede estar esperando, ante el previsible fracaso del Estado asistencial, que no puede asumir la marginalidad que está creando la propia sociedad capitalista, hablando del centro donde vivimos, ¿qué solución se va a dar a eso? ¿Qué proyecto social? ¿Qué esperanza? Y esa esperanza requerirá movimientos sociales, requerirá nuevas fuerzas políticas, requerirá nuevas ideas políticas. Sí, yo creo que aunque efectivamente es verdad que la idea de futuro no cuenta, digamos, con una prensa positiva como ha tenido en otras épocas históricas, Juan ha hablado hace un rato de una serie de pueblos, de situaciones en el tercer mundo, etcétera, de personas que necesitan probablemente creer en algún tipo de futuro porque su presente es absolutamente intolerable y porque luchar por su presente es luchar de alguna manera por la mejora de su futuro, ¿no? Entonces, la introducción, yo creo que cuando hablábamos antes de qué Europa aceptábamos, la Europa de las luces, o digamos la Europa de las sombras. Yo creo que aceptar la Europa de las luces y de las sombras y utilizar las luces contra las sombras, ¿no? Es decir, la necesidad de unos valores universales, de esa idea de los derechos del hombre como valores universales reales, como una universalidad real, no imperial, no destructiva, digamos, de la diferencia, sino fundamentadora de la posibilidad de vivir la diferencia de una manera digna. Yo creo que lo que caracteriza este momento es que estamos... El planeta entero está embarcado en una aventura, es un planeta cebado de explosivos y con una serie de problemas, es decir, que amenazan la totalidad de las civilizaciones. Y esto hace que la diferencia entre una civilización y otra se borre o por lo menos disminuya y que el problema que se plantee es la lucha de cada civilización con la modernidad incontrolada que tiene dentro. Yo creo que este es el gran problema que afronta cada civilización y, por ejemplo, en este aspecto, pues me parece que este es el problema real, el de la lucha contra la modernidad incontrolada. Nos quedan nada más unos segundos, porque el debate se ha terminado ya. Solamente les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes creen que los intelectuales de hoy deberían utilizar más y más eficazmente los medios de comunicación, de modo que la influencia que estos puedan tener no sean utilizados por sectores que por lo menos no ejercen la duda como método, no practican la duda como método, ni ejercen la reflexión crítica? ¿Cuál es su relación? Y sean brevísimos, por favor, respecto de los medios de comunicación. ¿Creen ustedes que les son necesarios o los rechazan ustedes por elementales? Pregúnteme. A todos, pero sean muy rápidos. Bueno, yo los utilizo. Los he utilizado y pienso utilizarlos. Creo que los utilizo con escepticismo. Diríamos con pasión y con escepticismo. Con pasión porque ahí puedo decir lo que quiero. Con escepticismo porque no sé si mi palabra es eficaz.
Yo creo que los intelectuales deben utilizar los medios de comunicación, no deben de refugiarse en una actitud, digamos, de desprecio y de elitismo, que deben utilizarlos porque al fin y al cabo la gente entiende lo que decimos, la gente sabe entender. Claro. Señor García Montalbán. Yo creo que debe utilizar los medios de comunicación, siendo consciente de que está utilizando, claro, y que cuál es la grabación de saber que se utiliza a través de esos medios. Y de la misma manera que en un momento determinado nos equivocamos quizás sobreestimando el papel de la literatura como transformadora social, tampoco sobreestimando el papel de los medios de comunicación, porque siempre la realidad es más potente que cualquier otra cosa. Yo creo que el hecho de estar aquí esta noche es una prueba de que todos, claro, creemos que debemos utilizar los medios de comunicación. No sé. Creo que es el gran desafío para el intelectual y el artista contemporáneo, y creo que es un desafío que debe aceptar y asumir, porque los medios de comunicación, que tienen muchos riesgos, tienen sin embargo una extraordinaria posibilidad, que es la de que el intelectual llegue hoy día a todo el mundo, que realmente sus ideas puedan pasar esa prueba máxima, que es la prueba de la experiencia de la sociedad entera. Utilizarlo sabiendo que todo medio que se utiliza, utiliza uno a su vez. Es decir, o sea, que utilizar un medio es ser utilizado por ese medio. Ahora, de hecho, ya los intelectuales están en los medios. Porque, de hecho, los que llevan los medios también son intelectuales. Yo quisiera agregar algo. Ya no se puede. Señor, como todos los demás, acepto estos medios de comunicación, aunque con cierto escepticismo, porque se producen situaciones equívocas de todo tipo. Para dar un ejemplo, esta confusión del pensamiento con la imagen, lo ocurrido hace 3 meses en Almería, que entré en un sitio y de repente una señora se acerca a mí y me dice: pero si está aquí, es el autor de Bodas de Sangre. Bueno, pero la culpa de eso, señor, se lo reconoce, no era de los medios de comunicación. Claro. Produce situaciones, sí, de este tipo. Una última cosa va a decir el señor Paz y cerramos el programa. Creo que no solamente hay la obligación, como se ha dicho aquí, de los intelectuales o de los escritores para usar los medios de comunicación, sino también la obligación de los medios de comunicación para aceptar y convocar a los intelectuales y dejarlos hablar. Muy bien. Así sea. Terminamos el debate ya. Les damos muchísimas gracias, señores, por haber venido aquí. Les damos enormemente las gracias por estar aquí. Y a ustedes les damos las gracias por habernos escuchado. Ya saben que ahora empieza un coloquio en Radio Cadena, que estamos en Valencia. Y les repito el número que lo he anotado. 332-1685, 332-1685 y 332-1699. Marquen el 96 si es que llaman desde fuera de Valencia. A los espectadores de televisión, hasta el jueves que viene, que por cierto será nuestro último programa, después nos vamos hasta septiembre, y a los de Radio Cadena, bienvenidos y buenas noches. Adiós.